¿Te sorprendí? ¿Dejarás de salir conmigo? ¿Por qué estás temblando? ¿Te doy miedo? Claro que no. Sé que eres tú. Ok, lo prometo. Esta no es una reseña furry. Los Niños Lobo. Esta debe de ser una de mis películas de animación favorita. Una película que me cayó como toda una sorpresa. Dirigida por Mamoru Hosoda, quien ya se había hecho notar antes con películas como La chica que saltaba a través del tiempo o Summer Wars. En un mundo donde todas las miradas se dirigen hacia el estudio Ghibli como el mejor estudio de animación japonesa en la actualidad, llega una película para recordar que hay mucho más talento en Japón además de Ghibli. Y ya saben cómo me encanta ese estudio, pero Los Niños Lobo debe de ser sin duda una de las mejores películas de animación que he visto en mi vida. La historia se centra en Hana, una estudiante universitaria que un día se enamora de un misterioso hombre en su clase. Sin embargo, él le revela su más grande secreto, el cual es que es un hombre lobo, uno de los últimos en su clase. Esto termina por no importarle, por lo que ellos... ¡Oh Dios! Con el tiempo, Hana queda embarazada de dos niños lobo, Ame y Yuki. Para complicar más las cosas, ambos pierden a su padre, por lo cual Hana se queda sola con la crianza de los niños sin la menor idea de cómo criarlos. A partir de aquí, comienza una gran aventura de supervivencia, maternidad, familia y una de las mayores decisiones que deben tomar los niños al crecer. ¿Qué quiere ser? ¿Humanos o lobos? Jamás había visto una película de anime tan equilibrada como Los Niños Lobo. Es una película que habla un poco de todo, partiendo de una trama bastante simple, pero que al terminar tienes que detenerte un tiempo para ver todas las capas que tiene la película. Es una película que habla sobre el proceso de criar a una familia, de los valores que enseñas a tus hijos, así del cómo los enfrentas a las amenazas del mundo o los expones a las bellezas del mismo. Es una película con muchos tonos, que no sabe intimidarse en pasar de una escena tranquila y generosa a otra bastante cruel y desgarradora sin advertencia alguna. Nos lleva en una travesía en la cual no sabemos qué esperar, ya que trata de meternos en la sintonía de la vida misma, donde en un momento podemos sonreír y en otro llorar. Trata de conservar todos esos matices sin exagerar en su dirección ni darles demasiada exposición. En Los Niños Lobo las cosas son como son, y los personajes reaccionan de manera bastante natural a todos los hechos. Aquí no tendrás una madre idiática o a los típicos niños superinteligentes que tanto se retratan en muchas obras japonesas, sino que algo más simple y universal con lo que cualquier persona se puede identificar. A lo que voy es que los personajes no son perfectos. Tienen un balance exacto entre virtudes y errores, que los hace sumamente identificables al mismo tiempo que agradables. Es una película que te involucra tanto en la trama que te sientes parte de esta familia y de su desarrollo. Tanto la madre como los hijos muestran una continua evolución a través de un diálogo completamente natural, al punto de que la película no solamente avanza en la trama, sino que realmente sientes cómo se desarrolla por completo. Te involucra tanto en ella que te sientes como parte de la familia, en un lugar extraño donde nos sentimos hijos de Hana o los padres de Ame y Yuki. Esta es una de esas películas que te hará llorar no por el drama inmenso que hay en ella, sino por lo bello de su historia, al igual que su desenlace. Es una película donde tu llanto proviene del no querer que se acabe la historia, y eso muy pocas obras pueden lograrlo. Los Niños Lobo es una obra para cualquier público, bastante inteligente y llena de capas que cada que la ves descubres algo nuevo o la puedes ver desde una nueva perspectiva. Si no tienes problema con su fotografía, que para muchos podría caer en el territorio furry, si puedes superar eso, te espera una de las obras más bellas que ha dado el mundo de la animación, llena de lecciones sobre la vida, el crecer, la maternidad, los giros en la vida, llena de sentimiento, amor y una completa devoción al arte de vivir. Una película bastante especial, que sin duda alguna merece que cualquier persona le dé una oportunidad. ¿Tú qué deseas ser? ¿Hombre o lobo? Oigan. ¿Sí, mamá?
¿Qué quieren ser ahora? ¿Ser humanos o lobos? ¿Ah?